el año 2017, especialmente en el mes de octubre, tuve la posibilidad de acercarme a una tejedora, una mujer artesana que fue desplazada por la violencia y que desde su historia de vida nos contó cómo la resiliencia, la fortaleza, la capacidad de salir adelante nunca la alejó de ese don que tenía en sus manos, tejer un sombrero aguadeño. Hoy, 4 años y medio después, nos acercamos a ella en otra dimensión, en otro contexto. Ella ha partido y como un homenaje a esa mujer tejedora, emblemática, asociada a la Corporación Tejedoras Virgen de la Loma, hacemos este programa para recordar lo que con sus palabras en vida nos dejó como enseñanza desde un legado que verdaderamente todos llevamos en el corazón. A Rosaide, nuestra gratitud por habernos permitido ingresar a su casa y a su corazón, y hoy, en esa dimensión celestial, nos mira para decirnos que aquí seguimos tejiendo historias. Bienvenidos. Saludos televidentes, soy Diego Fernando Arias y me encuentro en un programa más de Tejiendo Historias. Hoy estoy aquí en este andén de una casa del barrio Marino Gómez Estrada, del municipio de Aguadas. Y dirán ustedes por qué me encuentro justo en el programa Tejiendo Historias al lado de estos granos de café. Y es algo muy particular, porque este café viene de la vereda de San Nicolás y viene de una familia que fue desplazada por la violencia. Se tuvieron que ir de nuestro municipio durante 15 años en una época en la que el país estaba batallando por ese proceso de paz y que ellos también fueron amenazados. Y precisamente una de esas personas amenazadas fue una tejedora de nuestro municipio. Después de 15 años decidieron regresar nuevamente a Aguadas y ella, no olvidando esa labor tan importante del tejido Niraca, decidió nuevamente volver a coger las pajas, los hilos de Iraca, para encontrar que verdaderamente una destreza y una habilidad como el tejido nunca se olvida. Vamos a ver de quién se trata y quién nos va a abrir la puerta el día de hoy. ¡Hola! ¿Cómo está? Venga, pues salúdeme. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, Rosaide. Rosaide le está diciendo a las cámaras que este café es de San Nicolás, sí, de San, ¿no es cierto? Y que viene precisamente de una familia que fue desplazada por la violencia. Sí, y que señor. Usted, después de 15 años de haber estado fuera de nuestro municipio, decidió regresar a Aguadas. Y seguir tejiendo la paja. Y seguir tejiendo, y eso no se olvida, ¿no es cierto? No, eso no se olvida, son cosas que aprende uno y no se olvida. Entonces nos va a explicar hoy en el programa cómo fue que usted vivió todo ese proceso de vida y que hoy sigue siendo una tejedora ejemplar de Aguadas. Sí, nos va a explicar eso. Bueno, ¿cómo quiere? Sí, que... no, pues que me, primero que me deje seguir. Ah. Mientras usted empieza camine, a tejer. Camine, nada. Pues déntrese. Sí, y me va explicando. Saludos televidentes, nos encontramos en un programa más de Tejiendo Historias, gracias al patrocinio que tenemos de Corporación Tejedoras y nuestro canal local Tele Aguadas. Hoy estamos en otro sector de nuestro municipio haciendo este recorrido tan impresionante porque ya llevamos más aproximadamente yo creo que 70 programas de televisión grabados desde el año 2016 y gracias a la posibilidad que nos brindan nuestras propias tejedoras del municipio de Aguadas, tenemos la posibilidad inclusive de recorrer los diferentes barrios del municipio, tanto del área urbana y rural. Y hoy nos encontramos propiamente en un barrio denominado Marino Gómez Estrada. Y en este barrio tenemos varias de las tejedoras que hacen alusión a este legado cultural y artesanal como es el sombrero aguadeño. Y hacemos hoy la presentación de una de ellas. Y se llama Rosaide Nieto
de Henao. Inclusive cuando ella hizo su presentación, dijo, soy de Henao, o sea, ella no es solita. Entonces es muy bueno que hagamos ese inicio, Rosaide, porque la aclaración de Henao, porque hay mujeres que a veces el de no les funciona, no les gusta, pero usted sí inmediatamente me lo aclaró. Bueno, bienvenida al programa Tejiendo Historia, Rosa. Gracias. Bueno, ¿usted por qué le gusta llamarse Rosaide Nieto de Henao? Ah, porque así me colocaron. Sí. Claro. ¿Y porque usted es de Don Elí o no? ¿Ah? ¿Usted es de Don Elí, de su esposo? ¿De quién es usted? Pues claro. Sí. Bueno, entonces hoy llegamos, Rosa, aquí a su casa. La encontramos tejiendo un sombrero café. Quisiera como que empezáramos por eso, Rosaide. Generalmente nuestras tejedoras compran muy probablemente la paja siempre blanca. Sí. Cuando usted decide comprar paja café o paja en crudo, que es lo que normalmente llamamos también a este color, ¿cuándo lo hace generalmente? ¿Cuando encuentra la blanca o cuando hay un encargo? ¿Cómo es, Rosa? Lo que pasa es de que como hemos estado en tanto invierno, pues entonces la paja sale muy rayada, muy verde, pues así se fea. Sí. Entonces es mejor comprar así, pues es cierto que no recaten tanto, porque es que de verdad que uno va a vender una gorra. ¿Sí? Y eso no le ofrece nada por lo rayada, por lo verde. Y entonces, uno que se gana uno con ir y comprar la paja, y de ahí uno tener que regalar el sombrero, porque imagínense que ahora 15 días estuvieron pagando sombreros hasta 15,000 pesos. ¿Y a qué se debe ese valor, Rosa? ¿Por qué tan económico? ¿Por precisamente la paja tan rayada? La paja muy mala, uh-huh. Muy mala, y que no había sino un solo comprador. Uh-huh. No estaba sino Don Jorge, y usted sabe que haya un solo comprador, pues entonces... Es más difícil entrar como a negociar y a comercializar. Sí. Y don Jorge ha estado que si no es sombrero bueno, entonces no lo compra. Ahí es como la calidad que se le está sí, pidiendo. Sí, eso es la calidad. Sí. ¿Usted qué piensa, Rosa, de precisamente hablando un poco de la calidad de los sombreros, usted cómo analiza que las tejedoras se preparan o se preocupan por mejorar la calidad del sombrero? Desde la mirada suya como tejedora, ¿cuál es su análisis de esa situación? Pues en principio, tener una paja buena, porque tiene que ser una paja buena. En segundo, pues uno tiene que saber que para que le quede bonito el sombrero, hacer la traba de por ahí de seis pares. Ajá. Y eso es clave, Rosa, ¿no es cierto? O sea, nosotros hemos insistido mucho a nuestras tejedoras que es muy importante que ellas aprendan. Lógicamente yo sé que ellas aprendieron pues de sus abuelas, de sus madres, pero hay tejedoras que se les dificulta empezar la traba con tan poquitos pares. Y es porque no lo aprendieron así. ¿Usted qué piensa de eso? Es que la mayoría es de que como ahora los compradores no miran eso, sino que ahora están mirando es... que sean alones, más alones que el tejido de los sombreros. Entonces dicen, si hacemos una traba más grande, pues nos va a rendir más y nos va a rendir más la paja. Uh-huh. Lo cual en esto se lleva el cuarto, a veces hasta más del cuarto. Bueno, entonces ahí vamos a hacer una claridad. Generalmente un sombrero lo hacemos con un cuarto de paja, pero cuando un comercializador o un cliente, un turista pide un sombrero alón, estamos diciendo que cuántos pares o cuántos cogollos más de paja lleva un sombrero alón, además del cuarto. No, vea, en un sombrero así alón que sea para que quede así alón y que sea de paja menudita, se lleva un cuarto y unos dos pares más, pues así, cuando está menudita. Porque si es de paja gruesa, ustedes esas trabas las hacen así, va, mire. Mucho más. Las hacen así y no les echan sino el mero crecido, que es estos sombreros que hacen así gruesos y que les echan esas alas que son así. Ajá. O sea, que de un cuarto de esos salen dos sombreros. Esos salen dos sombreros de paja de esa que es burda, que es la paja gruesa. Gruesa, esa. Y a veces salen los dos sombreros por la cosa de que como eso no se le echa un solo crecido, de pronto un regao. Uh-huh. y ya no más.
ya no más. Y entonces de ahí en el ala se le echa el primer crecido, el primer crecido, de ahí se le echa una vuelta y se le echa el otro crecido, otro crecido muy cercano, para que ya quede con esa ala grande. Sí, y en este momento usted, digamos que esta semana decidió comprar paja café. Sí, ¿no? pero me salió muy mala. Sí, ¿a qué se refiere usted, Rosaide, cuando dice que le salió muy mala? O sea, porque es que cuando sale mala tiene uno que sacarle mucho mocho. O sea que... Claro, que esto por aquí y, no se echa de ver. Bueno, y yo viendo que eso estaba tan horrible, esa paja, yo la hice de traba más grande. Vamos a enfocar un poquitico aquí directamente como a las cámaras, como para que conozcamos un poquitico desde la mirada de Rosaide, cuando usted ya, lógicamente, ya... Más, además del plato, ya está empezando a hacer la parte como de la copa. No, esto es para copa. Uh-huh. Jessica, préstame si me hace el favor, la entrecopa. Para ensayar como con una entrecopa, ya usted avanzó en el plato y ya casi que en el avance que tiene, ya le da la posibilidad. Sí, pero mire. ¿Cómo es esa parte? Para que lo podamos como visualizar un poco más. Vea, o sea, que yo tengo que terminar esta vuelta para poder hormarlo. Ajá. Mira, para poder hormarlo y entonces a lo que ya le acabe esta vuelta, a ver, a lo que se le acaba esta vuelta, sí. Entonces uno lo horma. Sí. Uno lo horma. Sí. Y se le va haciendo como la presión a la entrecopa para sí, que haya aquí así, porque uno le pone, aquí le pone la horca que llamamos. La horca, que en otro de nuestros programas, generalmente la horca, usted ¿de qué la hace? Bueno, y yo veo que las tejedoras son muy recursivas, Rosaide. Bueno, vamos a mirar cuál es la recursividad que tiene aquí Rosaide para la horca, porque cada una utiliza una horca con material diferente. ¿Esta horca de dónde la sacó usted? ¿Ah? ¿De dónde la sacó usted? Eso es un cordón. Un cordón común y corriente, sí. ¿No es cierto? Sí. O sea, que uno le pone la aquí y entonces amarra y entonces hace ya aquí, ya horma. Vamos a hacer como el ejercicio. Pero solamente como por colocarlo para que los televidentes vean cómo se coloca. Así. Y al colocar esa horca... Pero tenemos que motilarlo y aplancharlo y entonces ya va dando la horma, mire. O sea que, bueno, vamos a parar un momentico, Rosaide, como para que tengamos la claridad. Usted va tejiendo, pero para que vaya teniendo la horma de esta horma de la copa, le tiene que hacer otro proceso adicional, que es motilarlo, o sea, asentarlo y entonces ya se horma y ya le comienza uno a echarle el crecido que se le echa en el ala. Sí. El crecido que se le echa en el ala y ya sigue uno ya echándole el ala. ¿Con qué objeto le hace usted presión aquí sobre la entrecopa? Por ahí está un cacho. Sí. Un cacho. Pero un cacho de los que le colocan los maridos a las esposas. O... Pues yo sí creo que sea eso. ¿Le ha tocado a usted alguna vez? No, yo creo que no, ¿no es cierto? O con un frasco, o con un vaso. Con un frasco y hace presión, ¿no? Sí, le hace presión, entonces uh-huh. Esto queda ya. Pero esto, todos estos pelos que tiene estas. Son los que van desapareciendo. Estos son los que uno mocha, motila. Ajá. Y entonces por eso no se le echa de ver. Porque mire que por el otro lado uno se echa de ver que esté así sacándole eso, porque como sale, como podrida la paja, entonces la tiene uno que sacar para que no se vea. Uh-huh. Rosaide, usted nos está explicando algo muy importante que hace no hemos estado aquí en el programa Tejiendo Historias, y es que generalmente pensamos que la tejedora solamente se sienta solo a tejer, pero dentro del tejido hay un proceso especial que es con esta horca, uh-huh, hacerle presión para que vaya cogiendo la forma que claro. Ella, y eso, la fuerza que usted tiene que tener en su mano, me imagino que está. Venga, y otra cosa, pues yo en el sombrero blanco, pues cuando ya está así, yo le hago el quiebre, ¿cierto? Permíteme su sombrero un momento. Sí, claro. Bueno, voy a hacer aquí de modelo porque quiero que los ve sobre mi sombrero explique, pues, lógicamente, lo que ella hace. Bueno. Muy bien, a ver, explique sobre mi sombrero. O sea, esta, vamos a decir que este ya es para doblarlo, pues, para hacer el quiebre. Entonces, sí. Como este sombrero no quiebra, no, pues, no se quiebra fácil, sí. Pues, pero entonces yo llego y le hago como aquí así, que quede todo el redondete de la entrecopa.
para usted se lo hace con sus manos. Sí, aquí así, vea. Sí. Como aquí así. No, yo no le quiero dañar su alma, pero vea. Así, vea. Como haciéndole aquí así. Y hace una pequeña presión. Sí, pero por un solo una nivel. Sola vuelta, sí, una sola rayita. Ajá. Que no se me vaya a salir. Entonces, al poder así. ¿Con qué fin lo hace usted? Para que vaya cogiendo la horma de... Para que quede aquí bien marcado de aquí la horma, de aquí de la entrecopa. ¿Sí? Y entonces de una horma bonita, y usted lleva el sombrero a vender, pues claro, lo primero que le miran es la horma que uno le da a su sombrero. Bueno, una pregunta, Rosaide, cuando usted le hace ese pequeño quiebre, lógicamente cuando ya sea para un taller, no está sujeto que en el taller le coloque un arma distinto. No. A ese quiere que usted le hizo, ¿no pasa eso? No pasa porque como estos sombreros los coge uno, vea. O sea que este sombrero le podrían hacer el quiebre aquí más abajo de este crecido. Sí. Aquí. Ajá. Entonces eso lo aprieta uno así y queda la horma bien hecha. Uh-huh. Y de ahí allá, como allá tienen una horma y esa horma la ponen a presión. Uh-huh. ¿Usted ha visto que ya esas hormas que tienen en su casa? Con la prensa. Sí. La eso llegan y la presiona, entonces ya le da la horma que ha de ser, pero para venderlo siempre es mejor hacerle esa horma porque se ve más elegante el sombrero. Sí, Rosalía, ¿será que todas las tejedoras hacen lo que usted me acaba de explicar? No, pues no creo, porque usted no ve que muchas llevan esos sombreros que son como desormados, como embombados, y entonces nadie, eso era como anteriormente sí se hacía eso. Todas las tejedoras, mi abuela, mi mamá, ellas eso sí era lo primero que le hacían, este quiebre aquí. O sea, uh-huh. Yo le mido, vea, cojo una paja y mido de aquí, todo esto aquí, de ahí la dueblo para poderle hacerle el quiebre. Para poder hacer el quiebre, que le quede precisito. Sí, para que me quede redondo. Ajá. Para que me quede redondo, y entonces ya me queda un quiebre más bonito. Uh-huh. Y ya por ese quiebre, y como es cuando es sombrero blanco, que yo los hago así, que les he hecho los 5 crecidos, yo les he hecho los 8. O sea, que usted ha hecho sombreros ya más que fino, está fino. O sea, es que yo le he hecho los 5 crecidos. Sí. Los 5 crecidos, lo que pasa. Sí, en el plato. Uh-huh. Y yo le voy a decir cuántos tiene este. No tiene sino 1, 2. Miremos por dentro, ¿podemos ver? Sí. ¿Cuánto le ve usted ahí? No tiene sino 1, 2 y 3 nomás. 3 crecidos. 3 crecidos, porque este son los mochos. Son los mochos, exactamente. Sí, o sea que este no tiene sino 3 crecidos. O sea, lo mismo que tiene este, que yo como estaba desengañada con esta paja, entonces le eché nada más 3 crecidos. Ajá. Entonces, ¿Y usted un sombrero, Rosaide, de 5 crecidos más o menos, en cuánto lo puede vender? Pues esos sombreros se han vendido hasta 150, 120. Así, eso no hay, pues cierto, no. Precios sí, fijos. Porque es que usted sabe que aquí depende los compradores mucho de y los compradores, sí, y que tiene uno que comprar una paja muy bonita. Que porque, eso también influye, sí, mucho. Sí, porque es que venden una paja que es delgadita, bonita. Uh-huh. Que va uno a echar una vuelta de, supongamos, una vuelta de 5 y queda como una vuelta de 3. Uh-huh. Porque es de lo menudita que es. Ajá. Bueno, aquí estamos con Rosaide, una tejedora que veo que es experta en la elaboración del sombrero y que ya nos da cátedra, ¿no es cierto? ¿Cuántos años lleva usted tejiendo, Rosaide? Desde los 8 años empecé a tejer. Entonces, imagínese. Sí, porque como cuando yo empecé a tejer era porque mi mamá hacía una gorra para mantenernos. Bueno, entonces enseguida vamos a hablar de esa historia de vida suya, de cómo usted aprendió a tejer y toda esa parte de la dinámica familiar que es importante que conozcamos. Entonces vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos aquí con esta maestra de los sombreros aguadeños en Tejiendo Historias. Ya volvemos. Bueno,
continuamos aquí con esta maestra de los sombreros aguadeños que nos está dando cátedra. O sea, yo he pasado por varios programas de televisión y verdaderamente en cada programa uno encuentra cómo cada una de nuestras tejedoras aprende o enseña más bien cosas distintas, y yo he aprendido mucho de ellas. Realmente cada una tiene una técnica, una forma de abordar y de tejer sus sombreros que lo dejan a uno a veces hasta sin palabras. Y prácticamente el hecho de que estemos en sus casas, en el mismo sitio donde hacen sus sombreros, nos da la capacidad inmensa de conocer esos legados que ellas han tenido desde sus antepasados, madres, abuelas. Y precisamente, Rosay, de hoy, ya en esta partecita vamos a hablar, nos vamos a meter a su cocina, pero no a la cocina de allá, ahorita más tardecito. A la cocina. Exacto, pero esa es la otra cocina ya de la parte como más íntima, Rosay, porque sí quisiéramos que usted en este momento nos hablara un poco de dónde, de ese proceso familiar, cómo fue que usted aprendió, a qué edad, toda esa parte tan importante, porque sabemos que tejer viene de, digamos, de unas enseñanzas de las familias que se esforzaron, campesinas muchas, para que esta tradición no se nos acabe. Entonces, hablemos un poco de eso. ¿Cómo fue esa infancia de Rosaide en ese proceso de aprender a tejer? Bueno, la infancia mía no fue tan buena como se pues así, porque como... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que podamos decir, bueno, tranquila. No, le voy a decir lo que es. ¿Cómo le parece? Yo quedé huérfana de 2 años. ¿A los 2 años? De 2 años. Y la familia mía eran de 8. Entonces, sí. Entonces, como cuando murió mi papá, pues usted sabe que se muere el padre y queda la familia así. Y nosotros, mi mamá se hacía una gorra porque el hermano mayor, pues el hermano mayor sí trabajaba, pero en ese tiempo, imagínese, en ese tiempo, que se ganaba un muchacho que anteriormente eso no ganaba nada. Y entonces mi mamá siempre hacía 1 o 2 gorritas para comprar a la sal, porque era comprar la sal, como la llamábamos así, comprar la sal, y eso no alcanzaba para nada. Nosotros había veces de que si desayunábamos y si comíamos sopa al almuerzo, eso, a la comida no resultaba. Sí, y entonces ya viendo la situación, ya nosotros nos pusimos a ver a cómo tejía mi mamá y fuimos aprendiendo y ya seguimos tejiendo y seguimos tejiendo para poder levantarnos la papa, como dice el cuento. Bueno, estamos hablando que usted ya a sus 8 años, sí, ya la tenía sentadita. Sí, y nosotros, lo que eran las mujeres allá, todas hacíamos las gorras, que nosotros no tejíamos como tejía mi mamá, porque mi mamá sí tejía bueno. O sea que si usted en este momento puede decirnos que hace un sombrero de 5 crecidos y con, digamos, con un valor especial, porque se vende más de 100,000 pesos, entonces su mamá sí tenía una calidad muy particular. Mi mamá sí, vea, uno podía coger el sombrero de ella y parecía como una coca. Mi mamá trabajaba hermoso, hermoso trabajaba mi mamá. Y nosotros, pues usted sabe que uno empieza a hacer gorras y así. Y a lo último ya dejamos de hacer gorras y hacíamos el envase. También forraron envases, aprendieron también eso. Y estuve haciendo de esas miniaturas chiquitas, sombreritos pequeñitos, chinas. Aquí don Elimia hacía los cargadores para el envase, las muchachas. ¿Y qué tal le iba con su esposo que se involucrara ayudándole a hacer esos cargadores? ¿Y fue fácil convencerlo o no? Porque los hombres no es fácil como que se dediquen a esta parte de las manualidades. No, él me ayudaba a hacer los cargadores y lo que eran las 2 muchachas, que yo no tuve sino 2 muchachas. Ajá. Y ellas sí tejían y ellas hacían, me ayudaban a hacer los sombreros o así el envase. ¿Y quién enseñó a él y a su esposo a hacer los cargadores? El que es muy pilas, el que es muy pilas, y él todo lo que ve lo hace. ¿Y al hábito suyo aprendió? ¿Cómo? Claro. Fue eso? Él me ayudaba a traer, nos costábamos a las 12 de la noche bregando a terminar eso.
Sí, y además de esa parte familiar, usted me imagino que con la venta de los sombreros ha sido un bastón fundamental para también ayudarle a su familia en los, en las, pues para comprar el mercado, los servicios. ¿Cómo ha sido ese aporte? Bueno, para comprar tanto lo hacia el mercado no, pero sí les di estudio a las dos muchachas, les di estudio lo que fue con las gorras, y yo hacía también arepas para vender. Sí, hacía arepitas. Ay, sí, yo hacía arepas para vender y hacía las gorras y ahí nos íbamos hasta que... Ellas ya salieron adelante. Sí. Y ellas aprendieron a tejer también, o sí, sea... Sí, ellas tejían. Bueno, miremos un poco cómo fue la enseñanza de su mamá con usted y la suya con sus hijas. O sea, la forma en que usted aprendió y la forma en que usted le enseñó a sus hijas era diferente. O sea, usted, habían épocas en las cuales las madres exigían mucho más. No, pues anteriormente exigían más. ¿Cómo fue ese proceso con usted? No, anteriormente, eso alistaban su buena correa. Bueno, esto lo hacen así. ¿De esas delgaditas o bien gruesitas? De esos ramalcitos que usaban anteriormente. No, yo cuando les enseñé a las muchachas, eso era porque a ellas como que les nacía, cuando uno le provoca a uno aprender, pues sí. Uno no necesitan de que los que obliguen. Sí, o que obliguen a uno, pero... Pero, ay, yo las, al fin y al cabo yo las saqué adelante y ya. Sí, bueno, ¿se ganó usted unas pelitas? ¿De chiquita? Ay, Dios ¿o usted mío. Era juiciosita? Digamos la eso, verdad. A ver, eso era. Nos daban pelas. Le digo que la verdad. Yo no tuve estudio. Ajá. Yo no tuve estudio. ¿Sabe por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque cuando ya yo... Ya se me está riendo, Oiga, porque cuando... Porque cuando a mí me entraron a la escuela, las profesoras le ponían a uno unas piedras en la mano. Yo le escuché eso a alguna tejedora. Oiga, cuénteme, nos ponían las piedras a las manos. ¿Y por qué se las ponían a las manos? ¿Para qué? Nos castigaban. Uh-huh. Nos castigaban. Ajá. O nos cogían las manos y nos daban reglazos así. En la mano. Y sí, o nos arrodillaban en un montón de granos. Y cuando me ponían esas piedras, y entonces yo llegaba y se las aventaba y salía corriendo y me iba para la casa. Y entonces mi hermana menor, ajá, mi hermano menor, que también estaba en eso, le llegaban y le mandaban boletas a mi mamá. A ponerle quejas y yo me quedaba en el camino, le quitaba las boletas y la cascaba. ¿Usted? Sí, yo la cascaba. ¿A quién? A mi hermana. ¿Porque iba a denunciarla a usted? Sí, porque para que no fuera a llevar las boletas. Y por eso sería que yo me quedé que yo no aprendí sino a leer eso, porque una señora Clara Grisales de por aquí del barrio, sí, que vivía por allí, uh-huh, me enseñó a leer y medio escribir. Sí, sí. Pero... ahí vamos. Bueno, pues usted salió adelante, indudablemente, salió adelante. Y es demostrar que cuando uno tiene ganas de salir adelante, y no tiene que pasar uno ni por las mayores universidades, ni las grandes universidades del mundo, sino que también la vida es una universidad. O sea, en la vida se aprenden muchas cosas, ¿no es cierto? Ay, sí. Bueno, ¿y cómo fue que usted se enamoró de don Elí? ¿A qué edad? Ay, ¿sabe? No, yo estaba muy polla cuando me enamoré de él. Imagínense que llegaron, que es que la rueda que Aguadas, que era por allá. ¿Llegó la rueda? Sí, vino la rueda, y nosotros nos encontramos por allá, y ¿sabe? Para que se ría. Cuando yo me distinguí con Elí, Elí se ponía un sombrerito café y un carrielito, y lo llamábamos los muchachos de los carrielitos. Ajá. Y nosotros conversábamos con ellos, y allá en la casa de él, a nosotros no nos querían nada, nada, nada. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Que porque éramos muy mechudas. ¿Muy mechudas? Sí, porque éramos muy pobres. Ajá. Y como el papá era muy exigente, como era de esos enao botero. Y el gesto que hace fue Rosaide. Sí, eran. Y entonces usted sabe que cuando en eso usted encaminaban mucho las familias, y no me diga que no. Hay familias que tienen como una forma de... Pero yo no veo eso, que una persona que se quiera porque sean pobres y que sean... Lo más importante es el amor y que se quieran, ¿no? Pues sí. Sí. Bueno, y entonces usted se conquistó a Elí. Ay, oye, pues, y de ahí salió y se lo llevaron para el ejército.
se lo llevaron para el ejército y estuvo por allá. Y cuando, vino, eso siempre venía porque es que era muy juicioso. Sí. Era muy juicioso y él, y eso lo dejaban venir cada 2 meses aquí a Guadas. ¿Y eso, cómo era esa visita? ¿Viste ansiosa que venía, claro, su novio a visitarla? Pues claro. Y, y entonces cuando, ya salió, cuando él vino ya, que ya salía, y como él vía de entrada allá, que es que iba a seguir allá, pues, en el curso, ejército. Ajá. Sí, ella la estaba, mire los vestidos que se ponía. Sí, ahí estoy viendo la fotografía. Y ella iba a seguir allá, y entonces el Papa, que es que contento, que porque ya seguía, que porque ya iba a seguir por allá, y que ya no iba a volver, y que ya salía de esta pobre lachuda, y resulta de que vino, y nos casamos, y ya. O sea que usted le detuvo su carrera militar. Ah, no, yo, él porque quiso. ¿Usted no lo obligó? No, yo no lo obligué. Nada. No, señor. Fue más el amor que la carrera militar. Él tomó la decisión. Por eso. Bueno, y me imagino que ya en ese momento donde ya se casaron y ya aparecen los hijos, ¿a usted qué tanto le cambió la vida ya como mamá? No, pues sí, sí le cambia a uno mucho la vida, pero ahí vamos. Ahí vamos. Ahí va. Bueno, aquí estamos con esta mujer que nos está contando un poco más de su historia. Ya estamos viejitos. Sí. Las hijas son viejas ya también. Ya grandotas. ¿Usted ya es abuela o bisabuela? Bisabuela, y esta. Bisabuela. Y ella es la nieta. Sí, o sea, ya la nieta. Nieta y bisnietos ya, sí, ¿no es cierto? Vea la nieta y el bisnieto ahí. Y la, sí, y la nieta la levanté yo, la crié. Y ahora estoy levantando el otro retoño. El otro retoño. Bueno, ya vamos a irnos a una siguiente pausa. Regresamos aquí en Tejiendo Historias, conociendo un poco más de la historia de vida de Rosaide, para que conozcamos cómo es que una mujer artesana y tejedora de nuestro municipio ha logrado salir adelante y además sacar adelante a su familia. Ya volvemos. Bueno, ya regresando de esta pausa, tengo en mis manos una fotografía de un señor que lo llamaban Don Lolo, según me dice aquí nuestra tejedora invitada, y vamos a hablar un poco quién era ese señor en la historia de Rosaide. Rosaide, pues al ver esta fotografía, yo quisiera que usted nos expresara ¿qué representa este señor o qué representó este señor en su vida para usted? Era mi papá, claro que yo en realidad, como decir, yo no estuve mucho con él porque como a los 2 años murió él, pues sí. Usted sabe que ya quedamos huérfanas y ya, y tenemos el retrato de mi papá y ahí, donde quiera que ande, por ahí ando con él. Sí. Y generalmente Don Lolo, que es el nombre, como lo llamaban, sí. El nombre era José Dolores Nieto. Y generalmente el nombre Dolores lo encontramos mucho en las mujeres y es muy, sí, particular encontrarlo especialmente en un hombre, ¿no? Sí, pero era que anteriormente, usted no sabe que anteriormente le ponían, supongamos que yo voy a cumplir años el 10 de junio. Sí. No, vamos así. Entonces, como yo cumplo el 10 de junio, me iban a poner Margarita. Esa es su realidad, o sea, usted no. Le iba a poner Margarita. A mí me iban a poner Margarita. ¿Y qué pasó? Y entonces, eso, y entonces cuando ya dijeron que no, que habían dicho que no, que iban a cambiar, pues que no me iban a poner así, me pusieron Rosaide. Ah, bueno, pero queda dentro del jardín, Margarita, Rosa, no, que vaya adornando el jardín de la, sí, casa. Sí, porque vea, la otra hermanita mía, la que ya murió también, la que era menor, uh-huh, esa nació el día de la Virgen de las Mercedes, sí, y a ella sí la pusieron Mercedes. La pusieron Mercedes, sí. Ah. Bueno, usted le quitaron el nombre de Margarita por Rosa, ¿sí? Bueno, y quisiera, usted tiene aquí la imagen de su abuelita, la veo en una fotografía que me parece muy particular, esa imagen de la abuelita,
¿Qué siente usted que ha aprendido? ¿Qué enseñanza le dejó su abuela, su madre, por ejemplo? Lo que usted siente como mujer, ¿qué lleva de ellas? ¿Sabe qué más me parecía a mí muy bueno, sí, de ellas? Era, sí, que como en la semana de Semana Santa, sí, allá no se podía golpear. Y esa semana ellas hacían las arepas así redondas en unas cayanas y las enterraban en la ceniza. Ajá. Enterraban en la ceniza y eso hacían esos canastados de arepa. Yo me acuerdo que allá no se podía golpear. Yo me acuerdo que hasta ni nos dejaban bañar, que porque no podían hacer todo eso, pues bulla ni nada. O sea que en Semana Santa usted no se bañaba. No. ¿No? ¿Y era un día o varios días? ¿Cómo era eso? No, mientras que fuera el tiempo de pues los días santos. Allá no se golpeaba, allá. Y, venga, pero explíqueme un poquitico. ¿Qué cree que puede pasar frente a esas, digamos, tradiciones? ¿Por qué era tradicional en esa época no bañarse en Semana Santa? O sea, ¿qué les decían a ustedes? ¿Por qué no lo podían hacer? Que porque era una semana muy santa. Ajá. Y que no se podía ni golpear, ni hacer nada, y nada más vivir como en la cuestión de eso, de los rezos y todo eso. Ajá. Pues no es como ahora, que ahora no hay como tanta tradición. Ajá. Ahora, pero entonces podemos decir que actualmente en Semana Santa usted se baña todos los, claro, días. Claro, y bato mi chocolate. Sí, porque cuando eso no ni se podía batir, tampoco nada, hacer ruido, o sea, no, nada. La Semana Santa era algo muy... La Semana Santa era lo más sagrado que había en ese tiempo. Uh-huh. Y a mí me parecía como anteriormente que si habían novios o eso así, uh-huh, era muy respetuoso para todo, no es como ahora que... O sea que en Semana Santa tampoco se podían ver con el novio. Nada. O sea, siempre era como todo muy reservado. Sí, todo, ¿no? Era todo muy reservado. Y yo me acuerdo que cuando yo existía, que era así, estaba chiquita, y yo veía cuando mi hermana, la grande, conversaba con el novio así por allá, y nos decía a mi mamá: vaya, póngales cuidado a ellos, póngales cuidado. Nosotros como unas bobas poniéndoles cuidado para que no se fueran a dar ni un beso ni nada. No de se eso podía. No se podía. Uh-huh. Y eso es como ahora. Ahora es como más libertad en ese aspecto. Sí, ¿no? Ahora sí, y es lo mismo que una Semana Santa. Una Semana Santa es muy diferente, porque la Semana Santa usted le está saliendo, pues así, hace el común y corriente de comer y todo, uh-huh, y sale uno. Uh-huh. Anteriormente no era sino a las procesiones y a rezar nomás. Totalmente. Y las arepas, uno comía unas arepas más frías, uh-huh, porque eso no lo calentaban, únicamente la aguapanelita lo hacían y eso, y no batían porque les daba, es que porque azotaban el Señor. Sí. Bueno, Rosaide, como esas eran otras épocas, ¿no es cierto? Ahorita estamos en el 2017. Y usted que está hablando como de batido, de arepas, de comida, vamos a irnos ya a la parte final del programa. A la cocina. A la cocina. Entonces yo quiero que usted, antes de irnos para allá, le diga a los televidentes qué es lo que vamos a hacer a continuación. A ver, qué es lo que usted quiere que los televidentes vean de las cosas deliciosas que usted prepara en su cocina. ¿A qué los va a invitar? Pues yo hoy aquí a ellos los voy a invitar a un chocolate con buñuelos y nos vamos a ir a prepararlos. ¿Sí? Sí. Bueno, y podemos hacer toda la olla que queramos. Sí. Y batir y todo. Claro. Podemos batir a Carlos Mario también. No. Sí. y si no, ¿quién nos sale, nos sigue grabando? Ah, no, entonces no. Démosle mejor ahí. Dejémoslo quietecito, que no. De pronto no bate bien el chocolate, sí. ¿No es cierto? Bueno, entonces vamos a ir ya para la cocina a terminar el programa, a comernos unos deliciosos buñuelos hechos por esta señora tejedora con un delicioso chocolate. Ya regresamos aquí en Tejiendo Historias.
Bueno, entonces ya nos metimos propiamente acá a la cocina de Rosaide, porque ella, como lo prometió, quiso invitarnos hoy a unos deliciosos buñuelos con chocolate, y queremos que sea de su propia boca que salgan esas palabras de la receta. A ver, entonces, yo sé que hacer buñuelos no es fácil, porque a la gente a veces les chupa mucha manteca o mucho aceite, ¿no es cierto? Que eso ya se escuchamos. Y eso también tiene su truquito, ¿no es cierto? Entonces, Rosa, queremos que nos explique usted cómo hizo, ya que bueno, tenía la masa lista. Primeramente, primeramente le eché el queso, ¿cierto? Ajá. De ahí le eché la harina. De ahí le eché el azúcar. Le eché un poco de azúcar también. Sí, azúcar. Y le eché los huevos. Ajá. Ah, y un poquito de almidón. Ok. Almidón. Y entonces ya comencé y le eché agüita. Amasar, así como lo hacemos, sí, en este momento. Y le eché agüita y comencé a amasarla hasta ponerle el punto de poner, sí, de coger y echarlo salsa té. Sí, Rosaide, ¿qué es lo que a usted le gusta? Pues yo sé que hoy nos tiene la masa de los buñuelos, aquí los buñuelos lísticos, pero en la cocina, ¿qué más le gusta preparar a usted? No, yo hay veces. Comer. ¿Qué le gusta que usted? Hay veces que hago los postres. Ajá. Hago diferentes cositas así. Dice, uh-huh, que haya con qué. Sí, bueno, muy bien. Entonces hoy vamos a probar entonces de sus manos los buñuelos. Inclusive yo he probado buñuelos que hacen, inclusive en mi casa mi mamá los hace, les echa un poquito de aguapanela también. O sea, cada pero una que tiene como su truquito. La aguapanela le echa es como para endulzar. Para endulzar. Y usted los le echa es como el azúcar, ¿no es cierto? El azúcar. Uh-huh. Bueno. Venga, vamos a ver si ya está de echarlo. O sea, que usted ya tiene aquí lística el aceite, ¿no es cierto? Que ya lo tiene como precalentado. Sí, no, era que lo que pasa era que yo estaba ensayando para que no se me fueran a quedar como con un poquito queso o con mucho queso. ¿Y ese ensayo en qué consiste? Yo ya estaba preparada. Bueno, ya tiene pues, algunos aquí sí, lísticos. Vea, no, pero esos no eran, yo los hice fue pues para ensayar la masa que no me fueran a... Porque, Rosaide, truquitos que haces tenemos en los buñuelos. ¿Por qué hace los buñuelos se abren? Por ejemplo, ¿usted por qué sabe? A veces, ay, se le echa soda también. ¿Soda? Sí, se le echa soda, para que crezcan. Porque hay veces que le echa uno mucho queso, uh-huh, le echa uno mucho queso o no tiene todos los ingredientes, vea. Uh-huh. Por la cosa de que si uno no le echa el almidón, pues se chupa mucha manteca. Uh-huh. Y la cuestión del azúcar, para que quede dulce, para que tuesten más. Ah, el azúcar le da un poquitico más de que quede. Sí, o panela, lo que usted quiera echarle. Ajá. Bueno, ese puntualmente le preguntaba yo ahorita, a ese hay buñuelos que se abren, ¿no es cierto? Sí. ¿A qué se debe de pronto eso? Que no tiene a veces, mucho queso, a veces que está el queso muy curado. Ah, ya, puede pasar. Porque cuando es el queso. Cuando está el queso muy curado, uh-huh, entonces el buñuelo se explota. Bueno. Entonces, o muy caliente. Ajá. La manteca no se puede dejar ni muy caliente, ni muy caliente, ni muy... Ni muy fría. Porque si está muy caliente, se quedan... Ahí ya los está usted. Bueno, a usted le gusta es como alargadito los buñuelos. Sí, usted me, yo le decía, hacemos las bolitas. Usted decía, no, a mí me gusta... A mí me gusta, yo no sé... Así siempre hago yo mis buñuelos. Al fin y al cabo son buñuelos. Sí, sabe lo mismo, ¿sí o no? Sí. Ajá. Bueno, y aquí tenemos ya de sus manos la preparación, la masa como ya preparadita. Y ya usted los está metiendo allí. Digamos que más o menos son, ¿qué? 5 o 10 minuticos como precalentado el aceite. A una temperatura media, ¿no es cierto? No puede ser muy caliente. Para que no, ni quede muy caliente ni muy fría. Bueno, y en la olla de lado de allá, usted puse, nos va a contar qué es lo que tiene allá en allá esa olla. Puse aguapanela y le eché el chocolate. Ah, bueno. O sea que enseguida hay que batir el chocolatico también para sí, que nos enseguida, comamos. Enseguida se bate el chocolate. Bueno, yo sé que todavía no es diciembre. Y que generalmente los buñuelos, pues es un plato muy especial de nuestra gastronomía colombiana que lo aprovechamos pues en la época de Navidad. Pero estamos
en octubre, y qué rico saber que tenemos de sus manos esos deliciosos. Ah, no, yo hago aquí buñuelos muy frecuentemente. Ajá. Hago natilla. ¿También? O sea, no tenemos que esperar a la Navidad para recibir de sus manos unos buñuelos y una natilla, ¿no? No, eso, yo hago aquí natilla y hago buñuelos. El día que quiera, los invito a que hagamos natilla. Bueno, usted ya quedó frente a las cámaras comprometida. Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Hacemos natilla. Bueno, muy bien, ahí quedamos. ¿Qué está creyendo que...? Que es mentira, no, es en serio. Listo, entonces vamos a ver cómo se van cocinando aquí los buñuelos. Vamos a pasar para acá y los va a ir volteando usted, ¿no es cierto? O los buñuelos se voltean solitos, o sea, ¿cómo cuando, es eso cuando ahí? va quedando la manteca caliente, eso sí. Se va volteando. O sea que el mismo aceite, el calor del aceite hace que empiecen a girar, sí, los mismos buñuelos allí. Y otra cosa, debe de tener un buen aceite para que puedan moverse. O sea que con poquito aceite no funcionaría bien la... No, casi no. Ajá. Esos buñuelos son de... tienen la horma de sus dedos. O sea que usted le hace la horma especial, no, ahí. No, pero es que como usted sabe que si por aquí compran buñuelos. Ajá. Compran buñuelos y los hacen apenas aquí así, así. A ver. Ah, como así, no más. ¿Sí? Uh-huh. Así. Y entonces, pues yo no sé. A mí me gusta salir así. Yo tengo mis manos limpias. Usted me deja que yo haga tranquilo. Un buñuelito, yo hago como un ensayito de duro. Usted me dice que tanta masa, porque yo no sé qué tanto cree. Así más o menos, como lo quiera hacer, si lo quiere hacer chiquito o el que lo quiera hacer grande. ¿Lo va a hacer redondo? Yo lo quiero hacer redondo. Ah, bueno. Entonces, ahí sí no guerren con los míos. Ahí sí no guerren. No le voy a empezar a competir, pero yo sí quiero hacer como un buñuelito, a ver cómo me queda a mí un buñuelo así. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien así? Bueno, esperamos. No, échalo ya. Echar, sí. Ahí échalo en ese mediecito que hay allá. En este mediecito con suavidad para que no vayamos a quemar. Bueno, y vamos a esperar ahí unos momentos para que en la parte final del programa nos comamos esos deliciosos buñuelos, ¿le parece? Uh-huh. Sí. Bueno, entonces vamos a mirar cómo se acaban de freír ahí los buñuelos mientras luego batimos el chocolate y terminamos aquí el programa Tejiendo Historias. Bueno, entonces ya metimos metí mi buñuelo que ya está casi listico, ya batí el chocolate, le ayudé, ¿sí o no? Uh-huh. Bueno, entonces en nombre de Tejiendo Historias, agradecerle a Rosaide por habernos abierto las puertas de la casa, Rosa. Ya, yo sé que este rancho tan feo. No, es una casa sencilla, humilde, como son ustedes las tejedoras, y nosotros antes agradecemos que ustedes nos permiten estar desde diferentes lugares de nuestro municipio y poder ingresar aquí. Usted ahorita mencionó algo muy puntual. Usted con su familia estuvieron desplazados por la violencia, un momento muy difícil que tuvo nuestro país. Gracias a Dios usted regresó, estuvo 15 años por fuera de Aguadas. Ahorita yo le notaba un poquitico a Rosa del acento por allá como bogotano, ¿sí? Pero gracias a Dios está nuevamente en nuestra tierra, no, pudo regresar acá. Pero ¿cómo se siente el hecho de haber vuelto a Aguadas? Pero mire que yo por allá para haber estado tanto tiempo, y a mí me llamaban, era la paisita. La paisita, ¿sí? Sí. Bueno. Y le preguntábamos, Rosaide, nunca se le olvidó tejer. O sea, usted estuvo 15 años por la época de guerra en nuestro país sin tejer. Usted llegó aquí y ya nuevamente volvió a coger esos hilos de Irak. Pues sí, yo qué más iba a hacer. Uh-huh. Ya que más iba a ser, y porque me iba a ir para abajo, pero como me mantengo tan enferma, sí. Entonces el hino quiso que me fuera. Entonces ya aquí propiamente en el pueblo, y gracias por seguir conservando la tradición, porque a pesar de que estuvo tantos años fuera de nuestro municipio, es una arte que jamás se olvida, ¿no es cierto? Bueno, sí, eso es la verdad. Bueno, entonces en nombre de Corporación Tejedoras quiero hacer entrega de este detalle. Usted sabe que nuestro Papa Francisco estuvo aquí en nuestro país, y en nombre de la Corporación Tejedoras y de Tilaguadas le hacemos entrega de esta camiseta.
camiseta que tiene la representación, la imagen viva de nuestro Papa Francisco en la visita a Colombia 2017. Esperamos que la conserve como ese recuerdo de nuestro programa de televisión. Muchísimas gracias. Sí, sí, bueno, entonces, gracias por recibirnos. Y yo quiero que usted, ya para finalizar, nos diga si ya está lista esa fórmula mágica. Pues voy a asomarme a ver, porque yo no quiero darles buñuelos crudos. No, eso ya se ve como ya, listico. Sí, ¿no? Ya está. Ya están. Sí, entonces mira, aquí le paso el cucharoncito, yo lo voy a ayudar, aquí lo va a hacer vir de auxiliar y usted, y aquí yo voy a hacer su auxiliar. Eso. ¿Ahí está el mío o no? ¿Se ve la diferencia o no? ¿Sí o no? Sí, sí, los echó chiquito. ¿Lo eché muy pequeñito, Rosaide, o qué? Lo echó pequeñito. Sí. Sí, allá en su casa sí que eran buñuelos ricos. En la casa también hacemos buñuelos deliciosos, porque es de nuestra cultura. Deliciosos esos buñuelos. Ese chiquitico se lo vamos a Carlos Mario, el más pequeñito. Ay, qué pecado. Qué pecado, Carlos Mario, no. Y ahí queda el mío, y entonces... Bajamos otro momentico para que no vaya a quedar pronto... De pronto puede estar un poquitico crudo. Pues... Sí. Bueno, Rosaide, antes de cerrar las cámaras, un mensaje que usted le quiera dar a todas las tejedoras de aguadas para que se animen a seguir tejiendo estos sombreros. Bueno, que no vayan a dejar toda la tradición de hacer los sombreritos, porque es lo único que nos ha sacado adelante a las tejedoras. Nos ha sacado así pues adelante, que hemos tenido necesidad, y con una gorrita pues sí sea barata, pero... ahí salimos, solucionamos los problemas. Bueno, entonces yo creo nos que tenemos que resignar así con lo poco que tengamos. Pero y nunca dejar de tejer. Sí, ¿cierto? Nunca dejar de tejer. Uh-huh. Así moriremos haciendo la gorrita. Bueno, y yo aquí moriré la dicha, porque ya mi buñuelo está listico, ¿no? Sí, yo creo que listo, sí. Listo, muy bien. Entonces usted ya saque su buñuelo, porque aquí nos quedamos ya probando. Usted apaga ya. Ahí, exacto, puede apagar ahí. Bueno, entonces ya la parte final, ¿no es cierto? Sí. Le damos antojado, entonces usted cuál va a escoger. No, yo no tengo el mío. Ah, ya tiene el mío. Entonces escojo yo el que yo mismo prepare. No, bien pueda. Esos son para que usted se los coma. ¿Los cuatro para mí? Claro. Uy, Dios mío. Entonces voy a comerme dosificado el primero. Voy a escoger el que yo. El suyo. El mío. Bueno, a ver cómo queda. Bueno. Está calientico. Apenas. Uy, está rico mi chocolate con mi buñuelo, ¿cierto? Uy, delicioso. Y al señor no lo dejamos viendo. Ahorita dejamos a Carlos Mario. Entonces nos vemos en nuestro próximo programa. Teniendo historia mientras Rosaide y yo nos quedamos aquí deleitándonos con este delicioso chocolate con buñuelo. Hasta pronto.